nunca jamás que no quería crecer, que quería ser un niño para siempre. Mi yo de 6, 7 años, vi a Peter Pan y no entendía por qué él no quería crecer. Para mí, ser más grande durante el tiempo era lo mejor. Significaba tener nuevas responsabilidades. Mi yo, 16 años, piensa todo lo contrario. Y no es que yo sea una persona muy grande, estoy en plena adolescencia. Pero hay algo de crecer que no me gusta. Hay algo que me genera miedo. Esa sensación de que hay cambios en mi vida que no quiero que pasen. Quiero que todo siga así, tal y como está ahora. Hablar de la universidad o de qué es lo que voy a seguir, me gusta, pero a veces estoy negada a terminar el colegio. Lo mismo, sin contar esas charlas o opiniones que escucho por todos lados de qué es lo que voy a estudiar. Si voy a estudiar algo que me gusta, algo que me dé una salida laboral, acá, en el exterior, lo mismo que mis papás, lo mismo que mis tíos. Me cansé de solo decirlo. Imagínense la presión que siento de que la carrera que elija me va a definir para un futuro. Pienso que a esta edad soy chica para decidir lo que va a hacer de mí, de mi futuro. Y si me arrepiento, y si pierdo años estudiando una carrera que realmente no me gusta, obvio que tengo la posibilidad de cambiarla, pero la presión de elegir bien ahora sigue existiendo. Todo ese tipo de charlas de la universidad, en un principio empiezan entusiasmándome, pero al final me agarra esa angustia, esa nostalgia de que las cosas cambian, el tiempo pasa y no todo sigue igual. Esa rutina que tengo hace muchos años del colegio va a desaparecer. Pero si estoy cómoda en la actualidad, ¿por qué todo tiene que cambiar de un momento a otro? Se van a terminar las mañanas todos peleándonos con todos porque llegamos tarde. Las idas al kiosco con mis amigas porque nos morimos de hambre en todos los recreos, las risas en el medio de las clases, todo eso va a terminar. Y entiendo, va, no entiendo. Según lo que me dicen, lo que viene es mejor. Pero ¿por qué el cambio tiene que darse ahora? Esos cambios traen nuevas responsabilidades, las cuales actualmente no quiero hacerme cargo. ¿Cómo me gustaría seguir siendo esa chica de 6, 7 años que no entendía Peter Pan? Que no entendía por qué a él no le gustaba crecer. Esto mismo lo vivo en el colegio. Un recreo de este año bajo el patio donde están los chicos de primero y segundo y veo a los de primero jugando con una pelota, que iba, venía, gritaba, saltaban. Y los miro y me siento con cierta envidia que después se transforma un poco en nostalgia. Según mi mente, yo estaba en primero hace 2 años, tocando el ukelele en música, poniéndome nerviosa por la escuela de biología y hasta pasando rápido por el lugar de los grandes porque me daba miedo y vergüenza. Pensar que ahora yo soy de esos grandes. Pensar que ahora son ellos los que tienen miedo, aunque no le impongo mucho, o vergüenza de hablar conmigo. E incluso en ese momento yo pensaba, ay, quiero estar en quinto o en sexto para ser lo más grande del colegio. ¿Cómo cambió mi pensamiento de un momento a otro? Me preocupa lo rápido que se me está pasando el tiempo. Me preocupa lo rápido que se me está pasando la secundaria. El año que viene ya estoy en sexto año. Sexto año. ¿En qué momento pasó todo? Voy a estar literalmente a un paso de la universidad. A veces pienso qué pasaría si el tiempo se podría frenar. Que todos mis familiares y que todos mis amigos se queden conmigo muchísimo tiempo más. Todo lo que queda del tiempo. Estoy muy cómoda en el presente, porque todo tiene que cambiar. Ya sé que esos cambios son productos de la vida y que para ser humano no es bueno quedarse en la zona de confort. Esos cambios son necesarios. Pero creo que no estoy preparada para hacerlos ahora. Después de un tiempo de estar triste por esto, me pregunto, ¿por qué el futuro me da tanto miedo si estoy viviendo en el presente? Me angustio por cosas que todavía no pasaron. ¿Por qué me encierro en lo malo que se podría llegar a ver el futuro si no tengo la certeza ni la garantía de que termine así? A partir de esas preguntas, elijo vivir en el presente. Sí, en un futuro puede que se me separe de una de mis amigas, puede que lo que yo busco ahora termine siendo todo lo contrario. Pero de mi opinión, como una chica de 16 años que le faltan vivir muchísimas cosas, decido vivir acá, en el presente, día a día. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna les pasó de tener este miedo a crecer o está pasando ahora? Sí. Claro que sí. Es un hábito, un sentimiento común de todos los seres humanos al terminar una etapa. Es por eso que hoy les quiero pedir algo. Vivamos, como dije antes, el día a día. Dejemos de enfocarnos en lo que puede llegar a pasar y veamos la vida con todos sus cambios, todas sus risas, todos sus miedos. Es lo único que tenemos, disfrutémosla y no nos empeñemos en hacerla difícil. El ayer ya pasó y el mañana ya nos tocará vivirlo. Y acuérdense, vivir en el presente es la mejor aventura. Gracias.